My job this morning is to provide you with a broad global view of research universities, because research universities are central, obviously, to the research mission of higher education. Nos referimos a un posgrado que no existe en nuestras instituciones. Se dice que estamos en un posgrado que se ubica y la investigación como estamos en la sociedad del conocimiento y que, bueno, el conocimiento es ahora un saber, una posesión, se valora su uso, ¿no? Y, por supuesto, cuando llegamos al posgrado, a las aulas o a la realidad regional, el posgrado no es eso. El posgrado es autosostenido, el posgrado no hace investigación. El tema de la investigación es algo muy difícil de enseñar y llegan con muchas carencias, ¿no? Para ordenar el pensamiento. Tienen una gran dificultad para disciplinarse, para decir, este es el objetivo, este es el desarrollo y por acá va. El tema de argumentar, ¿no? Racionalmente, el tema del emplear un lenguaje científico. No hacemos novelas, ¿no? No es un escrito de novelas. No es tampoco un artículo periodístico. Este es un ensayo científico y tiene sus características. Entonces, hay que enseñar también a eso. Taken again from Salzburg principles, I want to finish with one citation from the first document of 205. I started with taking Salzburg forward, so it's like it was a citation from the last document from 2016, and this one is from the first document in 2005, which tells again, you know, whatever we do and whatever I told you now and all the numbers and all the differences and whatever, this is the basic message, what is a doctoral education.